pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. El dulce pan y el consejo suave. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra del Faraón en confusión. Isaías capítulo 30, verso 3. El periplo del pueblo de Israel en busca de la tierra prometida, sus luchas para poder tomar posesión de ello y sus devaneos con los dioses de aquellos pueblos son un reflejo de la vida del cristiano. Esto no supone desvelar ningún misterio. Todos los que hemos decidido en algún momento de nuestras vidas recibir a Cristo como Señor y Salvador, hemos experimentado en algún momento ese desierto del Éxodo. Pero también hemos experimentado y contemplado cómo los muros de nuestro Jericó caían ante nuestros ojos. Pero también experimentamos la esclavitud de Egipto, y aquí cabría una pregunta. ¿En qué momento pasó el pueblo de Israel de ser un huésped a ser un esclavo de los egipcios? La Biblia no nos dice el momento exacto en el que esto sucedió, o en qué día se decretó la esclavitud de Israel, tal vez porque cuando esto sucede en nuestras vidas, nosotros tampoco vamos a ser conscientes del cuándo y del cómo y del por qué esto sucede. Pero que si no estamos atentos a nuestras decisiones de cuándo y cómo y de dónde buscamos o esperamos apoyo y refugio, acabaremos esclavos de Egipto, esto es seguro. «¡Ay de los hijos que se apartan!», dice Jehová, «para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado». Isaías capítulo 30, verso 1. El pan de Egipto supo dulce por un tiempo al pueblo de Israel, pero sin saber cómo, aquel pan se convirtió en una cadena que acabó ahogando su libertad. En ocasiones, por dejarnos llevar de nuestra impaciencia, otras por ser arrastrados por nuestra autosuficiencia, en otras es la búsqueda de la comodidad, y en otras, quién sabe si el orgullo o el desdén o tal vez el rencor, el hecho es que acabamos siendo como esos polluelos que cada primavera caen del nido estrellándose contra el suelo. Abandonamos la cobertura del lugar al que Dios nos llevó y nos desarraigamos de la tierra en la que Dios decidió plantarnos, decidiendo que sabemos más que Él de eso de dar fruto y darlo en abundancia. Ya Cristo se enfrentaba a tales situaciones. Al oírlas, las palabras de Jesús, muchos de sus discípulos dijeron: «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?». Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12: «¿Queréis acaso iros también vosotros?». Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 60, 66 y 67. No es nuevo lo de buscar un dulce consejo o una sombra frondosa cuando el sol de justicia nos angustia en el desierto. Pero alcanzaremos a beber del agua de la roca si nos quedamos bajo esa frondosa sombra, o estaremos haciendo de esa sombra nuestra prisión. No sabemos en qué momento fue que Israel pasó a ser esclavo, pero no es posible que nadie se diese cuenta de ello. ¿Dónde estaban los atalayas? ¿Dónde los pastores? ¿Dónde los maestros? ¿Dónde estaban puestos sus ojos? Pero ¿y hoy?
Hoy ya no somos aquel pueblo que desconocía las artimañas del enemigo. ¿Qué pasó con los atalayas? ¿Qué fue de los profetas? ¿Dónde estaban los capitanes y dónde los soldados? El dulce pan de Egipto, los suaves consejos y la frescura de la sombra acabaron por volver a hacer esclavos a un pueblo renacido para ser libre. Despertad, despertad, almas dormidas, escuchad y levantaos, salir de la comodidad de ese pan dulce y mirar vuestros pies sucios del barro de los ladrillos del mundo. Levantad vuestros ojos al cielo y salir a la libertad a la que fuisteis llamados. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Nehemías, capítulo 1, verso 9. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.